De manera virtual como medida ante la COVID-19, diputados artemiseños participaron en la sesión del Parlamento cubano este lunes, jornada en la que se tuvieron en cuenta modificaciones a 4 anteproyectos de ley que se someterán a aprobación por la máxima legislatura este miércoles en su sesión plenaria. Es bueno decir que ya tuvimos en la semana pasada un primer encuentro de debate entre todos los diputados, pero que ha existido, incluso desde mucho antes, la posibilidad, mediante el empleo de las redes, de las propuestas de modificaciones que hacen no solo los diputados, incluso toda la población. Hemos podido consultar hasta con los electores que nos han dado punto de vista en los diferentes temas que han sido abordados. Democracia y transparencia caracterizan al sistema político cubano. En Ciego de Ávila, Carlos Luis Garrido Pérez y Tomás Alexis Martín Venegas juraron su compromiso como nuevos diputados del Parlamento cubano. Como en el resto de las provincias del país, los parlamentarios analizaron por videoconferencia los 4 proyectos de leyes previstos para su aprobación el venidero miércoles. Y que estas leyes van entonces a darle cuerpo legal a esa propia constitución. Estas leyes nos dan a nosotros una garantía de continuidad de nuestra revolución. De la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos comparecieron por esta central provincia las diputadas Yalenis Bustamante Bombino y Silvia González García, mientras que por la económica participó Eliana María Venegas Acosta.